Hello, good evening, everyone. Hi, teacher. Hello, Stephanie. What happened? How's everything, Stephanie? Hola. ¿Qué tal todo? Bien, aquí haciendo el esfuerzo. Haciendo el esfuerzo. That's great. Haciendo el esfuerzo. Ah, y great. Es que tengo una niña pequeña de 5 años. Me toca que venir a hacer tareas con ella también. Ah, entiendo entonces. Sí, sí. Sí. Pero lo bueno es que acá estamos conectados. Ay, sí. Yeah. Sí, ayer me perdí una parte de la clase. Sí, así pude observar. Sí, lo que pasa es que como no tenía carga este celular y en el otro no me da error mi teléfono. Ah, oh, ¿really? Sí, ajá, ya me desconectó la cosa ya. Ah, ok. Pero bueno, esperemos. Pero que ahora... aprendo rápido, teacher. Ah, that's good. Aprendo Eso es lo rápido. Bueno. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Cruza los dedos. Yes, I will do it. Good evening. Good evening, Jonathan. How are Good you? Good evening. All right, so let's see. We got Roxana, we got Jonathan, and we got Fatima, and we got Joanny. Hey, please turn on the cameras. I want to see you people. Quiero verlos. Enciendan su cámara. Ah, there you go. Roxana, you were not in class yesterday, right? Hello, teacher. Ayer. Hi, teacher. En verdad, me mandaron a San Salvador. Y para serle honesta, llovió como el diluvio de Noé. Really? Y en realidad nos agarró la lluvia bien fuerte y teníamos que ir a dejar a unos compañeros a Santa Ana, luego a Sonsonate y luego me iban a pasar a dejar a mí. En verdad vine súper noche y para serle honesta vine como a las 9 y ya no quise conectarme porque venía rendida, así es que culpas. Sí, yo me imagino que sí venía súper rendida. Ey, pero sí llovió súper fuerte, pero entonces. Estoy con las pilas puestas. Eso es lo bueno, eso es lo bueno. No, acá por esta zona acá, pues llovió, pero no fue la gran cosa. No, no llovió tan fuerte. Qué bueno que por ahí sí haya llovido bien fuerte. Así elimina un poco el calor. That's great. That's great. Good. Bien, entonces vamos a comenzar. Tenemos bastante información para esta noche. I've got a lot of things to share. Ahora vamos a hablar sobre el uso de las terceras personas con relación al tema que estuvimos comenzando el día de... last night, anoche. Así que vamos a comenzar con un breve review de lo que estuvimos viendo ayer. And we're going to start with the third person structure for tonight. Pero antes de ello, vamos a pasar asistencia. Give me a second. All right, today is the 26th. Amilcar Gustavo. All right, thank you. Ana Claribel. Hey, Ana, okay. Ana María, no here. Carlos Ernesto, okay, no here. Stephanie Janet, hey Janet, it's not connected. Okay. Fátima Alejandra. Ah, okay. Jonathan Alexander. Hey, what happened to Jonathan? ¿Qué ahora pasaba? Jonathan estaba conectado. Okay. Supongo que tiene problemas ahorita. José Ernesto. Present. Ah, okay, very good. A Carla Benazir.
Present. Ah, ok. Very good. Natalie Vanessa. Presente. Ah, ok. Nubia Zulema. Present. Ah, ok. Very good. Romeo Alexis. Romeo connects a little bit late. Rosa del Carmen. Ah, ok. Justo a tiempo. All right, great. Roxana Yesenia. Presente. Ok, thank you. Stephanie Adeline. Present. Okay, very good. Stephanie Lisette. She's not connected, right? Teresa is not here. Let's see. Vidal Antonio. All right, not here. William Alberto. No here. And Joanny Noemi. Present. Ah, okay, perfect. All right, so we're gonna start with the information that we got for tonight. Let me see, I'm gonna share the presentation. Yeah, this is the presentation for tonight. Hey, good evening, Jonathan. Lo estaba buscando ahí cuando estaba pasando asistencia. estaba lloviendo y hubo un apagón. Oh, okay, that's why. All right. Okay. Bien, ahorita le pongo acá asistencia. All right. There you go. Okay, good. Now let's see if we can. Yeah, let's put it there. So this is the video conference. Okay. 12. And the topic for tonight is going to be how to use simple present information questions. This is the topic for tonight. Okay. Remember this. How to use simple present information questions. Bien, ahora vamos a seguir igual con las information questions. Recordemos que cuando hablamos de information questions, hablamos de todas esas preguntas cuando ya utilizamos las WH words, las que estuvimos practicando ayer, ¿ok? La única diferencia que ayer lo hicimos con primera persona, segunda y plural. Ahora lo vamos a hacer con terceras personas. That's gonna be the difference. E igual vamos a introducir una nueva WH word, que es un tanto, la estructura es un tanto diferente que las demás. Entonces vamos a hacer un par de ejemplos con ella y algo de práctica. Okay. Good. So let's continue. So the class agenda, ¿qué vamos a tener como los puntos más importantes? And I got just three of them. Okay. The first thing is that we're going to have the review from previous class. Vamos a tener un repaso de la clase de anoche. Okay. The previous class. Then we are going to have the introduction to the topic. The one that I was talking to you. Information questions using per person. Okay. Ahora vamos a ver las preguntas informativas en tercera persona. That's really important for us to practice. And obviously at the end, we are going to have some practice activities. Okay, luego vamos a tener unas actividades de práctica, como las que tuvimos anoche. Okay. Good. Remember, if we got any question, please just turn on your microphone and let me know. Let's start. Vamos a comenzar entonces con un pequeño review from previous class. Okay. Now, what do we remember from last class? Any volunteer? Primero vamos a hacerlo así de manera voluntaria. Ajá. Different occupation. Okay, different occupations. Okay, good. What else? ¿Qué más?
Sería el what antes de do, what, ok, very good, very good. Esas son conocidas como WH words, if you remember. Esas así son conocidas, esas palabras que solemos colocar. Repíteme cómo son conocidas. Se le conocen como WH words, le mencionaba. Esas a las what, where, which, who, why, se les conoce como WH words. Okay. ¿Por qué? Porque inician con WH. If you take a look in there, inician con WH. Okay. Por eso son comúnmente llamadas así, como WH words. Ok, y que también tenemos que recordar que van al principio de cada pregunta, ok, no en medio, no al final, van al principio. Ok, good. Let's see part of the practice that we were doing yesterday. Simple present information practice, ok, or information question in this case. Este es básicamente un pequeño repaso de lo que estuvimos hablando la videoconferencia pasada, ¿ok? Like, the structure. Recordemos un poco sobre la estructura, ¿ok? In this case, we got the WH word, tenemos la WH word, que en este caso recordemos puede ser what, puede ser when, puede ser where, who, why, ¿ok? Then we got the auxiliary verb do. Luego tenemos el verbo auxiliar, ok, que en este caso es do. Then we got the subject. Luego tenemos el subject. Ok, recordemos, el subject puede ser un pronombre o un nombre propio. Ok, then we got the main verb. Luego tenemos el verbo principal. Ok, main verb. And then we got the complement. Y luego un complemento, ¿para qué? Para hacer más específica la pregunta, ¿ok? Example. Nubia, help me out reading the example, please. What time do they eat dinner? Ah, okay, very good. What time do they eat dinner? You see, what time? Tenemos la WH word over there, do, the auxiliary verb. Then we got they, the asked, like the subject. Then we got eat. Eat is the main verb. Recordemos, el verbo principal es que indica acción. And then we got dinner. Okay? Dinner basically is the complement. Básicamente, dinner ahí es el complemento, el que hace más específica la pregunta. ¿Por qué hace más específica la pregunta? Porque yo puedo decir, what time do they eat? ¿A qué horas comen? You see? Y la pregunta es correcta. What time do they eat? You see? Entonces, dinner viene a especificar un poco más esta pregunta. ¿Okay? Por eso es que la colocamos. Ok, now we got the... We might say the answer to this question, okay? And we can say they eat dinner at 7 p.m., okay? You see? Entonces, básicamente, ¿qué hacemos acá en la respuesta? En la respuesta, tomamos el subject que tenemos en la respuesta, lo tomamos y lo colocamos en nuestra respuesta, okay? Es el mismo subject. Lo ponemos, they... Luego el verbo tiene que ser el mismo, ¿ok? The verb has to do the same. Eat, y luego el complemento igual, ¿ok? El complemento. They eat dinner. Y ahí básicamente después de eso colocamos ya lo que nos están pidiendo en la pregunta. Que en este caso es la hora, ¿ok? La hora en que se desarrolla esta actividad. Recordemos. Acá no nos preguntan por la actividad en sí. Nos preguntan la hora en que esa actividad se ha llevado a cabo.
¿Ok? Eso es lo que nos preguntan, ¿ok? Con esta estructura, o con esta WH word. All right. Now, let's continue. Before continuing, ¿tenemos alguna duda hasta acá? ¿Algo que no esté del todo claro? Recordemos que esto es un review de la clase de ayer, ¿ok? This is just a feedback from previous class. But I don't know if you have any question. Pero no sé si tenemos alguna pregunta. Ok. No questions. Let's move on. How to use present if simple present information questions. Same thing. Ok. And it says, look. Information questions can be asked using the following WH words. Entonces, básicamente, las preguntas informativas pueden ser usadas con las siguientes WH words, decimos. Adeline, help me out reading the question, please. What do you sell? Okay, very good. What do you sell, Roxana? Read the answer. Roxana, are you there? I sell computers. 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 I sell computers. Very good. Thank you, Roxana. Okay. What do you sell? You see, in este caso, ¿qué vendes? Okay. What do you sell? ¿Qué vendes? Acá nosotros tenemos la libertad de decir, o aquí en este caso mencionar, qué tipo de cosas nosotros vendemos, ¿ok? Entonces acá ustedes cuando okay. tengan este tipo de preguntas, hello, en este tipo de preguntas podemos tener la libertad de mencionar lo que nosotros querramos, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí somos libres, aquí no nos están preguntando algo específico, sino un tanto general. ¿Qué vende? Ok. So, here, I sell computers, I sell food, I sell cell phones, I sell houses, I sell cars. You see, son libres de decir ahí lo que ustedes venden. Entonces, acá este tipo de preguntas es un tanto general, no tan específico. Perfect. Good. Janet, ya que vino tarde, léame la pregunta. ¿Cómo? No escuché bien. Read the question. The second? Yes. Yeah. What time do you finish working? Okay, what time do you finish working? ¿A qué horas terminas de trabajar? Okay. What time do you finish working? Fatma, read the answer, please. I finish working at 4 p.m. Ah, okay. I finish working at 4 p.m. You see, in this case, what do we do here? Okay, what we do is just to place the time in the answer. Recordemos que preguntas con what time solamente nos piden la hora en que la actividad en la pregunta está siendo desarrollada o es desarrollada. Okay, por eso simplemente bajamos los verbos, okay, y simplemente colocamos ahí la hora en que esa actividad está siendo desarrollada o es desarrollada. Okay. So, what time do you finish working? I finish working at 4 p.m. And that's it. Okay. Good. Creo que hasta acá todos estamos claros, ¿cierto? Nothing, it's getting confused. All right. No sé si están tomando nota de esto o puedo pasar. Sí. No. Ah, ¿sí o no? Sí, está tomando. Okay. All right. Okay, let me know when you finish.
I finish. Okay, finish. Very good. All right, perfect. Hey, Ana Maria, you're here. Hello. I thought you were not here. Let's see. Finish. Okay, perfect. How many of you are right now? 14? Man, there are 14. Finish. 6 people are missing. Okay, perfect. 5 people are missing. Anyways. Okay, good. Let's continue. More questions. Now, Milcar, read. Amilcar. Thank you. Where do you they meet? Where do they meet? Ah, okay. Where do they meet? Yeah. Good. Carla. Read the answer. They meet in the office. Ah, okay. They meet in the office, you see? Where do they meet? Acá, ¿qué nos preguntan? ¿Dónde? Nos preguntan, ¿dónde una actividad es desarrollada? ¿Ok? Acá nos están preguntando sobre la locación en la que una acción es desarrollada. Entonces, recordemos, preguntas con where es para mencionar location. It's just to mention location. ¿Ok? Por eso acá en la respuesta ya mencionamos un lugar donde dicha actividad es desarrollada. Okay. Where do they meet? ¿Dónde se reúnen? They meet in the office. Ellos se reúnen en la oficina. ¿Sí? Okay. Good. Let's continue. Rosa del Carmen. Read. When do we have meetings? Okay, thank you. When do we have meetings? Okay, very good. Now, Ana Maria, read the answer. We have meetings at the conference room 3 times a week. Ah, okay, very good, thank you. We have meetings, you see, primero, la pregunta, ¿cuándo tienen reuniones? ¿Sí? When? Specific specific times in here. So, we have meetings at the conference room 3 times a week. Okay? En este caso, tenemos reuniones en el salón de conferencias 3 veces a la semana. You see? In this case, we are giving, in this case, how many times this activity is developed, okay, in the conference room. En este caso acá, ya estamos dando inclusive cuántas veces esta actividad es desarrollada a la semana, okay? Very good. Let's continue. William, tell me a reading, William. Department do you work in? Okay, which department do you work in? Okay, ¿en cuál departamento, okay, dentro de una compañía trabajas? ¿En cuál departamento trabajas? Okay, good. Natalie, read the answer. Okay. I work in the marketing department. Okay, thank you, Natalie. I work in the marketing department. Okay, preguntas con which, de hecho, esta es la nueva WH word que vamos a estar introduciendo. Which, ¿cuándo lo utilizamos? Cuando queremos saber algo bien en específico. Okay, which significa cuál.
That's the translation of this new WH word. Esta es una de las WH word que no practicamos ayer, ¿ok? Which significa cuál. Y es para dar respuestas bien específicas. Teacher. Ajá. Tengo entendido que which se utiliza cuando uno pregunta específicamente alguna cosa, digamos, ejemplo, cuando se pregunta what, un ejemplo, what's your name, es un nombre. Un nombre tiene infinidad de nombres. Ajá. Así que por eso se usa what. Cuando exactamente. Se usa which, le dice, digamos, which favorite color, blue on yellow. Solamente tiene dos opciones. Algo así tengo entendido. Exactly. O sea, es como para que sea más específica lo que le está preguntando. O sea, no tiene muchas opciones de respuesta. Exactamente. ¿Verdad? Aquí es cuando ya digamos, departiendo de un grupo, determinado, which es para preguntar sobre algo bien específico dentro de un grupo determinado. ¿Ok? Así no vamos a categorizar which. Para hacer preguntas bien específicas sobre un grupo determinado de algo. Example. En este caso, tenemos el ejemplo acá. Which department do you work in? Sabemos que en una empresa hay varios departamentos. ¿Ok? A lot of departments. Entonces acá, si decimos which department, it's like, ¿en cuál departamento? Entonces acá, en la respuesta tenemos que ser bien específicos y mencionar el nombre del departamento en el que laboramos. ¿Por qué? Porque así es la pregunta. ¿En cuál departamento laboras? ¿Ok? ¿O trabajas? Y sí, entonces acá sí es para ser bien específicos. Más que todo en la respuesta. ¿Ok? Very, very, very specific. That's what you were saying, Jonathan. Es básicamente lo mismo que usted estaba diciendo, Jonathan. Yeah, in this case, it's like when we ask very specific questions. Es para hacer bastante específicos, tanto en la pregunta como en la respuesta. Okay? Very good. De hecho, ya les más adelante les voy a colocar la estructura como es, porque es un tanto diferente a las otras estructuras. Si ven, ahí no es después de which no llevamos el do, sino que llevamos otra palabra, que en este caso es básicamente el complement o noun. Pero esto más adelante se los voy a explicar. Okay. Let's continue. Okay, we got another one. Okay. Let's see. And for this one, I want. Ah, Romeo is here. Romeo, read this question, please. Using who with. La pregunta, Romeo. Bueno. Would you cook dinner with? Okay, very good, Romeo. Thank you. Who do you cook dinner with? ¿Con quién cocinas la cena? Okay, you see? Who do you cook dinner with? Right, ¿con quién cocina la cena? All right. Stephanie Urrutia, are you there? I'm there. I don't see you. Now I see you. Okay, read the answer. I cook dinner with my mother. Okay, very good. In this case, remember, I cook dinner with my mother. En este caso acá podemos mencionar cualquier persona, por así decirlo, ¿ok? En este tipo de respuestas. I cook dinner with my mother. I cook dinner with my wife. I cook dinner with my husband. I cook dinner with my friends. You see? We got a variety of answers to this question, okay? Related to who is doing that activity with you. All right, let's continue.
We got the last question using why. Amilcar, help me out reading. Why do you play the guitar? I play the guitar because I like it. I like it. Okay, very good. Thank you. Why do you play the guitar? See, why do you play the guitar? So in this case, it is expecting to be an explanation. Acá lo que necesitamos es una explicación del por qué desarrollamos esa actividad. Recuerden, preguntas con why es para básicamente dar una explicación del por qué nosotros hacemos una actividad. En este caso, I play the guitar because, recordemos, siempre que nos hagan una pregunta con why, tenemos que responder también utilizando because, okay? Because I like it, en este caso. ¿Por qué? Me gusta. You see? Ahí tenemos una explicación del por qué nosotros hacemos esa actividad de una manera un tanto sencilla, por así decirlo, ¿ok? Sin complicarnos demasiado en cuanto a la explicación, ¿ok? Good. ¿Tenemos alguna pregunta hasta acá? Something that might not be clear for you? Teacher, yo tengo una. Ok, tell me. ¿Cuándo voy a, o cuándo sé yo que voy a usar who and which? No sé si hay o alguna, porque no sé si la misma palabra significa con quién, no sé. Ah, sí, who with, así, ajá, who ajá. with. Sí, es. Generalmente, sí, who with significa con quién, esa es la traducción. En este caso, el with siempre va al final de la pregunta. Siempre, siempre, siempre va al final, ¿ok? En ese tipo de preguntas siempre van al final. Si ve acá en el ejemplo que tenemos, who, al principio, who do you cook dinner with? El with va al final de la pregunta, ¿ok? Yeah, so, en la respuesta igual tiene que ir el with. I cook dinner with, y luego con quien usted desarrolla esa actividad. ¿Estamos claros, Fátima? Ok, perfect. ¿Alguna otra pregunta? Ok, let's continue. Ahora sí, vamos a ver per person information questions. Easy. This is very easy to identify. Okay, this is a structure. Let's start with the structure. Let's see. WH word, como siempre, WH word, ya sea en su forma what, where, who, why, when. Okay. Then we got does, recordemos, el verbo auxiliar, o auxiliary verb, en este caso ya no sería do, ya sería does. ¿Por qué? Porque es tercera persona, recordemos, ¿ok? Acá ya estamos hablando de un singular, ¿ok? Then we got the subject, luego tenemos el sujeto. Then we got the main verb, verbo principal, and then complement, you see? We got a complement. Example. No, yeah? Read the example. What time does she do the chores? The chores, yes. Chores. Por cierto, okay. ¿Qué entendemos por chores? ¿Alguna vez han escuchado esta palabra? No. De esos no. chores. No vengan a pensar que son los que solemos usar in the house. No. Chores significa tareas de la casa, tareas del hogar, como barrer, trapear, hacer el aseo en general. Chores, tareas de la casa, eso significa, ¿ok? Y va todo en conjunto, ¿ok? Como barrer, trapear, limpiar las ventanas, whatever, ¿ok? Es limpiar en general. That is chores, ¿ok? Good.
Otra cosa que quiero que recordemos en la pregunta, das, como lleva, ya lleva la función de la tercera persona, okay, como auxiliar, el verbo, recordemos, no modificamos el verbo principal, ¿ok? En ese caso, do es el verbo principal dentro de la pregunta, ¿ok? Entonces, ¿dónde modificamos do? En la respuesta, ¿ok? Porque ahí ya no llevamos auxiliar, ¿ok? Ya no llevamos das. Entonces, por eso colocamos, ¿ok? Colocamos das, ¿ok? She does the chores at 8 a.m. Ahí no se me vayan a confundir en la respuesta y vayan a pensar que ese es el auxiliar. Ese es el verbo principal, ¿ok? No es el auxiliar en la respuesta. Quiero que identifiquen bien la pregunta. En la pregunta tengo does como auxiliar y do como verbo principal. Entonces, en la respuesta tiene que ir does. ¿Por qué? Porque ya no llevamos auxiliar, ¿ok? Y recordemos, ahí ya el verbo principal, que en este caso en la pregunta es do, tiene que ser modificado por la tercera persona, ¿ok? Entonces, por eso colocamos does, ¿ok? Y decimos, she does the chores at 8 a.m. ¿Okay? Ella hace las tareas del hogar a las 8 a.m. ¿Sí? That's why it is modified. Good. ¿Tenemos alguna pregunta hasta acá? Any question con esta estructura, con el ejemplo? En el main verb siempre va a ir el verbo to be. ¿El verbo to be? En la pregunta que usted ha puesto de ejemplo, en el what time does, does siempre va a ir, porque es en tercera persona. ¿Verdad? Porque es el auxiliar. Bueno, ajá. Exacto. Pero en ese caso siempre tiene que ir el do para hacer una pregunta. Porque dice, does she do? Ah, no. Es que do ahí ya es el verbo principal y aquí está diciendo hacer las tareas de la casa. Entonces aquí tú, do, puede ser modificado con otro verbo. Exactamente. Ese es el verbo que va a cambiar. Yeah. Dependiendo de lo que preguntemos, ese verbo va a cambiar, ¿ok? El que no va a cambiar es el does. Ese siempre se permanece, ¿ok? Pero el do sí, el do siempre va a cambiar. Ahí sí va a cambiar. Dependiendo de lo que queramos preguntar, ¿ok? Ya le voy a mostrar otro ejemplo. Look, aquí ya no tenemos do, tenemos watch. En este otro ejemplo, you see? Who does he watch television with? Y aquí ya no es do. ¿Sí ve? Entonces, y como vemos, el verbo watch va en forma base. ¿Por qué va en forma base? Porque tenemos does, el verbo auxiliar, ya modificado en tercera persona. ¿Ok? Por eso es que el verbo watch va en forma base en pregunta. ¿Ok? The answer. Look. Ahora bien, como no llevamos auxiliar en la respuesta, el verbo watch tiene que modificarse, ¿ok? En tercera persona. ¿Y qué dice todo? ¿Y qué dice la regla? Dice que todo verbo que termine en ch, ¿qué se le agrega? Se le agrega es, ¿ok? Es. So, por eso decimos, he watches television with his family. Okay. He watches television with his family. Good. Any question? ¿Alguna pregunta hasta acá? Something that might not be clear? Algo que no esté del todo claro. Yo, y esa respuesta, ¿por qué no lleva el does? ¿La respuesta? Sí. No, porque en la respuesta no lleva, en ningún momento va a llevar das. Por eso les mencionaba en el ejemplo anterior, no se me vayan a equivocar y vayan a pensar que el das de la respuesta anterior a la pregunta anterior es auxiliar. No, es el verbo modificado del do,
del verbo principal que está en la que está arriba, ¿ok? Sí, sí. Ese, ¿ok? Entonces, como en la pregunta no se modifica el verbo, pero en la respuesta sí, porque ya no llevamos auxiliar, ¿ok? Por eso es que en la respuesta tiene que ser modificado el verbo, porque no llevamos auxiliar, ¿ok? Very good. Por eso es que decimos, he watches television with his family. All right. Very good. Any other question? Okay, good. Let's continue. Vamos a continuar entonces. And we got the structure using which. We got the one structure, okay? Les mencionaba que which tiene su propia estructura, ¿ok? No se rige por la misma estructura que tenemos con what time, where, when, o whom, ¿ok? Which se hace, las preguntas con which se hacen de una manera un tanto diferente. Y esta es la estructura. Look, the WH word, que en este caso es which, luego complement, ¿ok? Y ahí en paréntesis de complement pongo un noun. ¿Por qué? Porque después de which se tiene que colocar un nombre. ¿Ok? Ejemplo. Ejemplo de ello. Which cell phone do you buy? Which cell phone? ¿Cuál celular? ¿Ok? En este caso, por eso siempre va a llevar un nombre o lo que básicamente de lo que queremos preguntar siempre va a ir después de which. Ya vamos a ver otro ejemplo. Luego del nombre o del noun va a llevar el verbo auxiliar, ¿ok? Ya sea do para primera persona, segunda o los plurales, does para las terceras personas. Por eso lo tengo así, ¿ok? Then the subject, luego el sujeto y de último, en este tipo de preguntas siempre va de último el verbo, ¿ok? The main verb. Example. Which subject does he study? Okay. In this case, like, ¿cuál materia estudia él? Okay. En este caso hacemos referencia de materia de estudio. Ah, he studies English. Okay. English is the subject. En este caso, de ahí ya no mencionamos la palabra subject, mencionamos en sí el nombre de la materia en la cual están preguntando. Okay. En este caso, recordemos, el verbo study en la pregunta va de forma base, en la respuesta ya se modifica. Okay. ¿Y por qué se modifica? Porque no llevamos auxiliar. Okay. Y la respuesta está en positivo. Good. Any question? ¿Alguna pregunta hasta acá? Teacher, una pregunta. En la pregunta, which subject no tendría que llevar una S? No, porque eso es, ¿qué materia? ¿Cuál materia? En sí, como solo preguntamos de una, no podemos escribirle una S a la palabra subject. Porque diría materia. Exactamente, exacto. Y como aquí solo queremos identificar nada más una, por eso no se le coloca una S, en este caso a la palabra subject, que en este caso sería el nombre. ¿Ok? Ok. Very good. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Before we continue. Okay, good. No questions. Let's continue. Let's see who can help me out with this. Rosa del Carmen. Are you there? Yes. Okay, read the question. Which restaurant does she work? Okay. Which restaurant does she work? You see? ¿En cuál restaurante trabaja ella? You see, Roxana, read the answer.
She works in Pizza Hut. Ah, okay. You see? She works in Pizza Hut. Entonces, en este caso, which restaurant? Ah, nos está preguntando por el restaurante en el que ella trabaja. Entonces, en este caso, por eso es que somos bien específicos en la respuesta. Y mencionamos el nombre del restaurante. ¿Y sí? Entonces acá, restaurante puede ser cualquiera, de modo general. ¿Okay? Pero acá en la respuesta tenemos que especificar cuál es ese restaurante. ¿Okay? By putting the name. Poniendo o colocando en este caso el nombre. All right. Any question? ¿Va quedando claro o hay alguna pregunta? Ok. Let's continue. We're going to do some practice with this. Ajá. Es decir que en la respuesta se va a modificar este, el verbo. Le va a agregar eso. Exacto, porque es tercera persona. Ok. Porque es tercera persona, por eso se modifica el verbo. All right. Es más, quiero que me hagan un ejemplo utilizando este, esta estructura. Which. It's really important for me to know if you are getting along with this. Ok. Bien. Ahora, quiero que me hagan un ejemplo utilizando primera persona, una pregunta en primera persona y una en tercera persona utilizando which. Ok. Which. Podemos utilizar cualquiera de los verbos que hemos estado practicando. Ok. Recordemos que which, ok, preguntas con which, tenemos que ser cuidadosos y mencionar algo que represente una categoría. Ok. O algo que esté dentro de un grupo. Tal y como les puse en los ejemplos. Ok. Si decimos, which restaurant, recordemos, restaurantes hay muchos, ¿ok? Pero solo estamos pidiendo el nombre de uno, entonces, let's guide by that. And write down two questions, una en primera persona y una en tercera. Let's do it. Let me know when you finish. Okay, who got problems with the internet? All right, I guess there's another person. Let me know when you finish. Teacher, una en primera persona y una en tercera. Exactly. ¿Sí era, verdad? Mm-hmm. Okay. Teacher, en la primera persona, ahí una pregunta, normal. Utilizando which. Recordemos, exactly. Okay. Es que las dos son utilizando a which. Ah, okay.
finish. Okay, perfect. Let's wait for the rest to finish. Finish. All right, perfect. All right, let me know when you finished. You got to do some examples using which. I will put the examples again if you want. Look. So you can have an idea. So just Stephanie, Adeline, and Jonathan has finished. Ana Maria, you finish? Finish. Okay, very good, William. Ana Maria? En la primera persona es que estoy perdida. Remember, ahí usamos el do y luego el you. Example of it. Which computer do you use? Get an example. Okay, so let me know when you finish and we can finish. Check. Okay, perfect. Janet? How about you, Nubia? ¿Cómo vamos? Ahí más o menos. All right, let's see. ¿Ya hizo una? All right, let's see. I am going to start with Jonathan. Can you please read yours? Let's see for the rest. Which stadium does he play? He plays in Cuscatlán Stadium. Ah, okay, very good. Okay, which stadium does he play? He plays at the Cuscatlán Stadium. All right, great. The second question, Jonathan? In first person? Which supermarket do you buy? Which supermarket? Do you buy? Sí. Okay. En ese caso... Okay, very good, Ana María. En este caso, Jonathan, algo. ¿Compra el supermercado o comida en el supermercado? Tendría que ser más específico, ¿verdad? No. De hecho, está bien la pregunta también. Está bastante formulada. Solo por eso le preguntaba que si desde su punto de vista se refiere a comida o se refiere al restaurante en sí, al supermercado en sí. Porque si es, which supermarket do you buy? It's correct. Está correcta. ¿Qué supermercado compras? Ok. Pero ahí es de comprar el supermercado, el establecimiento. Ah. Ahora bien, si quiere mencionar productos, which supermarket do you buy food? Do you buy, perdón? Food. Puede poner food, por ejemplo. Okay. Like comida. Teacher, yo. Okay, very good. Very nice, Jonathan. It was good. First and third question, you got it good. Ajá, Ana María.
Okay. En primera persona, where do you live? Repeat the question, I didn't listen. Which area or area do you live? Which area do you live? Huh? Mm-hmm. Okay, very good. La respuesta. Uh-huh. If you have it. I live in Colonia Escalón. Okay, all right. Next question, Ana Maria. Okay. Which supermarkets does she buy? Mm-hmm. She buys in the despensa de Don Juan. Ah, okay. Very good. Very good. Algo similar a la de Jonathan. Se pusieron de acuerdo. No. But it was like the Jonathan, the one for Jonathan was in first person and yours was in third person. That was good. All right. Very good, Ana Maria. Let's see who was the one that told me that I already finished. Adeline, read yours. Which restaurant does she eat? Okay, very good. La respuesta, she eats in Mr. Donut. In Mr. Donut, okay, very good. Which school do you... Which school? Which school do you study? Ah, okay, very good. I study in Juan Bueno College. Okay, excellent. Very good, Adeline. Thank you. Who was the one that told me had William. William told me that he finished. Which food does he like? Okay. He likes seafood. Seafood, okay, very good. Which actor do you follow? Do you follow, okay. I follow Amatías. Amatías. Yes. What's the name of an actor? He's in Vector. Okay. Inventado. Okay, very good. Thank you, William. Let's see, Janet. I think Janet told me that she finished. Okay. The first question is, which class do you have now? Uh-huh. Debo dar una respuesta. Okay, if you want, but if you don't. I see, sería, I do. I have a class of English. A class of English or an English class? Easier. Okay. The second. Mm-hmm. Which restaurant is she going to have breakfast? La respuesta es, she is going to have breakfast at the Campero Chicken. Okay. All right. Se la voy a valer, aunque esa estructura es futuro. ¿En qué restaurante ella come el desayuno? Sí. En ese caso, usted tiene is she going. Entonces, en ese caso, sí, es futuro. Pero ahí está sencillo el poderlo cambiar. Léamela de nuevo, ¿cómo la tiene? Yo la tengo en... la pregunta, ¿verdad? Ajá. Which restaurant is she going to have breakfast? Breakfast. Okay. Look, this is the question. En este caso, en presente simple le quedaría así, mire. Which restaurant does she have breakfast? Does she have? Which restaurant does she have breakfast? Yes. Okay. Ahí sí es presente simple, ¿ok? Uh-huh. La estructura que usted me menciona está correctamente, ¿ok? Uh-huh. Está correcta, solo que es futuro, ¿ok? Sí. Una acción a futuro. Very good, Janet. All right. Let's see who can... Carla, you finish? Finish. All right, read them. Yeah.
Which color do you like? Which color do you like? Uh-huh. Yes. I like black. Okay, I like black. Okay. Yes. En tercera persona, which shoe store does he wear? He wore at a Payless shoe store. Ah, okay, very good. Shoe store. Okay, very good. Thank you, Carla. Let's see who can help me out. Stephanie Rutia is raising the hand. Okay, Stephanie. Bien, no sé si está buena, pero le voy a decir. Ajá. Bien, la primera, which part does she run? Okay, which part does she run? Okay, very good. The answer is she runs in the satellite park. Okay. I don't know what park it is, but it's okay. Very good. Continue. Okay, and which dress do you buy? Uh-huh. I buy red dress. Okay, excellent. Very good, Stephanie. You got them correct. Amilcar, do you finish? Yes. All right, read them. Okay. Which your favorite food? Your favorite food is the Sahara. Which dress does she like? She likes the red one. The red one. Yeah. Okay, all right. She likes the red one. Okay, very good, Amitabh. Let's see who can help me out with the name. Rosa del Carmen, Romeo, Ernesto, do you finish? Ah, Nubia wants to participate. Nubia. Okay, pero no sé si están bien estructuradas, pero bueno. No problem. We're gonna check them. Which restaurant do you buy hamburger? Which restaurant do you buy hamburger? Okay, very good. Ay, solo que en este caso no estoy segura si se mantiene el buy o se modifica. Ah, a ver. Buy. Termina en Y, pero antes de la Y, ¿qué va? Vocal o consonante. Vocal. Vocal. ¿Y qué pasa cuando lleva vocal antes de la Y? Según la regla. Suspenso. Concha. ¿Qué tiene usted, Nubia? Yo había puesto I buy hamburgers at Kentucky restaurant. Ok, en este caso había colocado la S, buys. No. En este no caso, porque no era en tercera persona la pregunta. She said, I, right? I buy. Okay, very good. Si fuera en tercera persona, escribirá ese. Ajá. Okay, very good. Recordemos, cuando termina en Y y antes de la Y va una vocal, entonces simplemente colocamos una S. Okay, no modificamos la Y ni nada por el estilo. Very good, Novia. Okay. Read the next question. La otra es, which music does she like? Mm-hmm. She likes romantic music. Ah, okay, very good. Excellent, Nubia, thank you. Roxana, do you finish? Okay, teacher. La primera, which supermarket does she buy? Which supermarket? She buy in, sí. Okay. She buy in buys. Buys in Walmart. In Walmart. Okay, very good. Mm-hmm. Next. Which dresses they're beautiful buy in night? Mm-hmm. They buy in California Express. Okay. Let's see.
Repítame la pregunta otra vez, por favor. Which dresses their beautiful by in the night? Ok, en ese caso quiso poner qué vestidos bonitos compró ella en la noche. Sí, correcto. Ok, en este caso sería which, okay, which beautiful dresses. Primero va beautiful y luego dresses. Uh-huh. O seamos bien específicos, en vez de dresses, solo hagamos uno. Which beautiful dress does she buy? Okay. Does she buy at night? Uh-huh. At night. Ah. Y ahí tenemos la pregunta. Okay. All right. Very good, Roxana. Okay, entonces ya la modificó. Perfecto. Muy bien. Thank you. Let's see who else has not finished. Natalie. Are you there, Natalie? Okay. Teacher, pero no he formulado la respuesta. Solamente una he hecho. No problem, no problem. Okay. La en primera persona sería, which days do you to work? Go to work? Which days do you go to work? Okay, very good. Which days do you go to work? Okay, perfect. Me falta en tercera, teacher. Ah, la pregunta en tercera persona no la hay. Sí, en tercera persona. No, todavía no. Es que tengo ciertas dudas, pero ya la estoy formulando. Ok, perfect. Let me know when you finish. Romeo. Thank you, Natalie. Romeo. Do you have a question? Se lo voy a decir y ahí sí me corrige si lo tengo mal. Ok, tell me. Bueno, which is my favorite? My favorite color. La respuesta sería my favorite color is blue. Que sería en primera persona. Y tengo la otra que dice, which university is she the best? Ah, no, aquí que espero. Which university is she like? ¿Cuál universidad me gusta más? En este caso, Romeo, which uh-huh. university does, ah, es de is, es does. She like. Uh-huh. Does she like. Uh-huh. En este caso, no sé si sería como en segunda persona o en primera persona la respuesta. No, sería en tercera persona. She likes. Ajá, pues. Con S en, la, en el verbo like. She likes. Ajá, she likes the National University. All right, the National University. Mm, okay, very good, Romeo. Even though you used the verb to be, but it's no problem. Ernesto, are you there? Ernesto. Solo una tengo, teacher. Ok. Léame la que tenga, por favor. Which word does carriage? All right. En este caso, ¿qué quisimos poner ahí, Ernesto? Él trabaja en carriage. En este caso, como es pregunta, sería, ¿en qué carriage trabaja él? Uh-huh. En ese caso sería... Bueno, which car wash? Which car wash does he work? It will be like this. I will write it down in the chat so you can see. Which car wash? Does he work? Like this. Sería así.
Ok, ahí se la mandé, Ernest. Así sería. Ok, perfect. Let's continue. Let's see who's the last person. Rosa del Carmen. Now I remember that Rosa del Carmen has not participated. Estaba esperando que se le olvidara. Ajá. No se me olvida nada. Okay. Bueno, sí, a veces me da los nombres, pero... Esas sí las he sido difícil. Así que, bueno, me corrijo. Ok. Which start do you? Ok, repita la pregunta, casi no la escuché, por favor. Which star clouds do you go? Ah, ok, very good. I go to Bomba. Ok. And which sport does she play? She plays soccer. All right, very good. Yeah, that's the one. Very good, Rosa. Se ve que sí estaban del todo fáciles. Let's see who's missing. Easy peasy. Okay, let's continue. I think you were the last one. Creo que será la última. Así que continuemos. Question information practice. Now let's do a short practice using the questions information. Jonathan, read the question. What does she do on Saturday and Sunday? Okay. What does she do on Saturday and Sunday? Okay, give me a second. Son las 9:12. Voy a pasar asistencia antes de continuar, okay? Ya, porque ya se me había olvidado. We were in this activity and already finished this thing. Okay, let's see, Amilcar Gustavo. All right. Ana Claribel. No here, okay, there we go. Ana Maria. Present. Okay, good. Let's see, Carlos Ernesto. Hey, Carlos is not here. Stephanie Janet. Present. Okay, very good. Fátima Alejandra. Fátima Alejandra, where are you? Ah, ya creo que es la que me dijo que tenía problemas. The internet. Jonathan Alexander. Una unión verdadera. Ah, ok, very good. José Ernesto. Present. Ok, thank you. Carla Benazir. Present. All right. Natalie Vanessa. Present. Perfect. Nubia Zulema. Present. All right, yes. Romeo Alexis. Present. Okay, excellent. Rosa del Carmen. Present. Okay, good. Roxana Yesenia. Present, teacher. Okay, very good. Let's see. Stephanie Adeline. Present. Okay, very great. Stephanie Lisette. Present. Okay, very good. ¿Qué quiere significar? Vida de... Antonio. Oh. William Alberto. Present. Sí, sí, okay, y no se dice bot, se dice bat. Juaní Noemi. B-O-T, decir, ¿verdad? Ajá, B-O-T. Eso significa... Juaní. Hey, where is Juaní? No llevo... Ok. No, quiero ver. Una T. Quiero ver. No, papá. B-O-T. 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 Interesting. Ok. All right. Qué bonita le enseña al niño.
Okay, let's continue. Let's see, where do we have the presentation? Bien, teníamos acá la presentación, right? Decíamos, what does she do on Saturday and Sunday? Answer, Ana María. She visits other companies and has meetings. Very good. Si ven ahí el verbo visit, ya lleva la S, ok, visits. Other companies and has meetings. Ella visita otras compañías y tiene reuniones. ¿Okay? ¿Por qué es esa respuesta? Porque en la pregunta dice, what does she do on Saturday and Sunday? ¿Qué hace ella el sábado y el domingo? You see, en ese caso, cuando hacemos ese tipo de preguntas, no necesariamente vamos a responder con do. ¿Ok? Siempre dependiendo de la actividad que nosotros hagamos, ese es el verbo que vamos a utilizar. Remember that. Recordemos eso. Let's continue. Janet, read the question. Okay. Where does he go on Tuesday afternoon? Okay, where does he go on Tuesday afternoon? Very good. Stephanie Rubia, read the answer. He goes to the company headquarters. Repeat that answer. I mean, repeat that word, headquarters. Repeat. Headquarters. Okay, headquarters. What do you think is headquarters? What do you think it is? Headquarters, okay. Headquarters es básicamente, cuando hablamos de una compañía, es básicamente la sede central, okay, de una empresa. Generalmente acordémonos que una empresa tiene una sede central y tiene otras sedes, por así decirlo, okay, otras pequeñas sedes que dependen de la central. Entonces, headquarters significa una sede central. All right. He goes to the company's headquarters. Él va a la oficina central de la compañía o la sede central de la compañía. Okay. Entonces, esa es la actividad que esta persona hace los martes y los... I mean, los martes por la tarde, yeah. Tuesday afternoon. Good. Next question. Nubia, read it. Which department does our boss supervise? Okay, very good. Adeline, the answer. Our boss supervises the marketing department. Okay, our boss supervises the marketing department. You see? Entonces ahí recordemos, como nos está pidiendo un departamento en específico, que lo mencionemos, por eso es que aparece marketing department. Okay, recordemos, utilizando which, tenemos que ser bastante específicos. Okay. Very good. Let's move on. Rosa del Carmen, read this question. What time does Miguel start to work? Okay, very good. What time does Miguel start to work? ¿A qué horas comienza a trabajar Miguel? Romeo. Sería at 7 a.m. A mí, Romeo, Real. Ahí está la respuesta. Sí, sí, está bien. Miguel start to work at 9 o'clock. O'clock, ok, very good, Romeo, thank you. Miguel starts, si ven acá, en este caso, como el verbo es start, ya lleva la S, you see? Miguel starts to work at 9 o'clock. Miguel comienza a trabajar a... las 9 en punto. You see? 9 o'clock. Good.
Hasta acá, ¿tenemos alguna pregunta con relación a estas estructuras? ¿Alguna duda con relación a estas preguntas que hemos estado viendo? Something that might not be clear. I guess everything it's okay. All right, good. Let's continue. No sé si están copiándolas o puedo pasar. Finish. Okay, good. Qué rápido son. Okay, let's continue. Words to practice. Ahora vamos a comenzar con la práctica. What are we going to do in the practice? Look. Lo que quiero en la práctica es que hagamos preguntas en tercera persona. Ayer estuvimos en práctica utilizando primera persona y plurales. ¿Recuerdan? Ahora va a estar enfocado en tercera persona. ¿Ok? That's the way how we are going to be working. Y para que no nos dificulte más las cosas, acá les traigo unos verbos los cuales podemos incluir en las preguntas. Example, we got the verb sell, watch, play, study, work, and we got the verb send, and that's it. Send. So we got 2, 4, 6 verbs to practice. Entonces acá les traigo 6 verbos con los cuales podemos formular preguntas. Okay. En tercera persona. Entonces, esa va a ser la práctica que vamos a desarrollar en estos momentos. Así que, copy those verbs, please, and we're going to go to the practice. Copiemos los verbos. Usando which? No, usando todos. What, where, when, what time. Como en los ejemplos que acabamos de ver anteriormente, ¿ok? No solo which. Ok. Yes. Ok. Solo que la estructura en tercera persona, ¿ok? Así que les pido, por favor, que tengamos cuidado con el uso de la tercera persona en las respuestas, ¿ok? Very good. ¿Terminaron de copiar los verbos? No, no, no. Let me know when you finish. Teacher. Ajá. I finish. En total serían 6. Exactly. 6 verbos. Ahí... No, 6 oraciones. Oraciones. ¿O cuántas? Ah, se refiere a las preguntas que vamos a ir a practicar. Bien, va a ser como ayer, una pregunta con what, una con what time, una con where, una con when, ok, una con who, y una con which. Siempre con respuesta. Le sugiero que escriba la pregunta o que haga la pregunta y su compañero que le dé respuesta. Así vamos a estar practicando, como ayer, ¿ok? Pregunta a usted, su compañero le responde, ¿ok? Pero ahí usted escriba la pregunta nada más, así para que puedan estar practicando más, ¿ok? Sí. Y, se nos, y el tiempo no se los alargue mucho. Good. Do you finish writing the verbs? ¿Terminaron de escribir los verbos? Yes. All right, perfect. Romeo, Stephanie, and Ernesto, ¿están ahí? Necesito saber si estamos conectados. Very good. Ah, ok, perfect. Entonces sí, voy a dejar de compartir pantalla y nos vamos a ir a la práctica. Gracias. Ok, como vemos, 7... los vamos a dejar así. Let's see, asignado automáticamente. Bien, démosle entrar entonces. Y nos vamos a la práctica. Let's go to practice. Teacher, yes.
No. Ah, ok. Teacher, por cada verbo. Ajá, por cada verbo. Por cada verbo que usted dio, vamos a hacer una oración. O sea, con self vamos a hacer una pregunta con what, where, when, why. Ah, no, who, no, how. No. No, así no me termina nunca. No, lo que vaya, si son seis verbos y seis WS words, una WS word por verbo. Okay. Ah, vaya. Sí, o como usted guste, como usted guste. Yo ahí los di a modo de ejemplo para que no nos tardemos en buscar el tipo de verbo que podemos utilizar en las preguntas. Más que todo por eso los di. Okay. Pero podemos ocupar cualquiera, o sea, no necesariamente eso. Exactamente. Yo ahí los di a modo de ejemplo para que no estuviéramos buscando más, pues. Okay. Por así decirlo. Ya, yeah, pero ahí usted es okay. Libre de escoger otro verbo, si le parece. Vaya, está bien. All right, very gracias. Good. Perfect. Bien, hagamos las preguntas, luego nos ponemos a la práctica, ¿ok? Voy a revisar otras salas. Bueno. Hi, teacher. Hello, Stephanie. Está haciendo calor, teacher. Really? Yeah. Igual acá. Este pobre ventilador por poco y se quema. Está trabajando al 3 con todo. Pobrecita. Yes. Y eso que usted es de San Salvador, supongo. No, Aguilar. Ah, pero prácticamente en los alrededores, por así decirlo. Sí. Ajá, es una zona fresca. Ah, no, ni tanto. ¿Cómo cuánto tendrá la temperatura ahí? No sé, pero pero es bastante caliente. Sí. Es que por lo todo es pavimento. Por eso. Caliente. Porque acá ronda los 38, 39 grados. Ahí es, Miguel. Yes. No, pues no, nada que ver. No. ¿Verdad que no? No. No. Sí, sí, se siente rico cuando, cuando viaja por esa zona. Ajá, dicen que ahí es súper caliente. Súper caliente. Así dicen. Ay, no. Haga de cuentas que allá a la temperatura que ustedes manejan al mediodía se siente acá por las mañanas, tipo 6 de la mañana. ¿Qué? Para que se haga una idea. Yes. Horrible. No, yo no soportaría. Se acostumbra uno. Sí, se acostumbra. Yes. Very good. ¿Cómo vamos con las preguntas? Me faltan 3. Okay, very good. How about William? Estoy terminando la segunda. Ah, okay, very good. Okay. Perfecto. Voy a revisar otra sala entonces. Hey, where is Rosa del Carmen and where is Romeo? I don't see you people. Ah, ahora sí. Hi. Hello. Romeo, ¿dónde está que no lo veo? Ah, you see, ahora sí lo veo. Very good, Romeo. Yes. ¿Cómo vamos?
En la pregunta uno, bueno, yo la recto así. What do you like to do on Sunday afternoon? No sé si lo tengo bien. Me falta el verbo do. What do you like to do? To do on Sunday afternoon. Yes. Very good. En este caso siempre sería en tercera persona. La respuesta sí. No, porque es una pregunta en primera persona, Romeo. What do you like to do Sunday afternoon? Ajá. Entonces, en este caso, usted se va a preocupar por las preguntas. ¿Quién se las va a responder? Va a ser Rosa del Carmen, cuando se las pregunte. Teacher. Yes. No, son en tercera persona todas. O también se pueden primero. ¿Cómo dice? Que si todas son en tercera persona. Yes. La gran mayoría que sea en tercera persona. Porque es la estructura que hemos estado practicando ahora. Okay. Ayer. En total serían 6 oraciones. No importa cuál WH question utilicemos. Exactamente. Son 6 preguntas por todas. Yeah. Very good. Nomás la terminen y se ponen a practicar, ¿ok? Let's practice those things. Perfect. Let's see. I'm going to check another breakout room. Hello, Roxana. Hello, Ernesto. ¿Cómo vamos? Una consulta. Tell me. Tanto we sería why. Why do you study English? Ajá. Bájale volumen al teléfono. Solo que en este caso, Roxana, practiquemos más en tercera persona, porque es la estructura que hemos estado viendo este día. Porque ayer estuvimos viendo las primeras personas. En este caso sería, repítame la pregunta. Why does she study English? Exactamente. Así tendría que ser. Very good. Y la respuesta sería she study because like. She studies English. Recordemos, el verbo cambia. She studies English because she likes it. Sería she studies because like it. She likes it. Likes. Likes. Sí, ¿verdad? El verbo likes con S. Y luego it, it, el pronombre it. All right, very good. Bien, continuemos con las demás entonces. Cualquier pregunta me lo hacen saber ahí al chat, ¿ok? Bien. Very good. Teacher, sería usando we. WHO es Q, ¿verdad? Who. Así se pronuncia. Who. Mm-hmm. Q. No Q. Sería Who. Q. Yes. Q. Va. Y sería watch. What? Ajá. Sería what? What time? Who? Why? Which and when. Las W's work que hemos practicado prácticamente, básicamente. Bueno, teacher. All right, very good.
Let's see. I'm gonna check another group. Which teacher? Hello. Es muy difícil. ¿El qué es bien difícil? Es hacer esas preguntas. Una pregunta. Okay. No, espérame. No he entendido. A ver, Ana María, ¿qué es lo difícil, Ana María? No, yo quería preguntarle, por ejemplo, si yo pongo where does sell books, en la respuesta puedo poner, está bien la pregunta, where does sell book? Ah, solo una cosita, Ana María. Ajá. ¿Y el pronombre? Well, book. ¿Se acuerda que usted estaba hablando de libros? Ah, no, pero ajá, como, pero como ella dice, when does y luego sell no, book, where, ¿verdad? Where. Ah, where. Where. Does, where. Okay. ¿Dónde? Where does, ajá, where does she sell book? Ah, muy bien. Yes. Está correctamente estructurada. Mm-hmm. Very good. Entonces la respuesta sería, she sells book in the library. In the library. Okay, very good. Él vende, vende ahora, libros en la biblioteca. Ajá. Vale, ahora había hecho otra donde dice what does he study in the Monday? On in the month in Monday. On Monday. On. O-N. On Monday. ¿Por qué? Porque es una preposición de tiempo que nos dice que on es la, esa preposición se utiliza para mencionar los días de la semana. Eso lo vamos a ver. ¿Cuándo lo vamos a ver? Creo que mañana o pasado mañana lo vamos a ver. El uso de las preposiciones. Ahora, y en la respuesta ahí diría, he studies, con S, S. Ajá. Y in the matemática. Tomatoes. No in the matemática. He studies mathematics. Math. O math. Que es la abreviatura. ¿Dónde tengo? Ajá. He studies math. Ok. Pero lo has hecho. Solo así es como... un montón. A ver, ok. Le falta más ahí, le falta el complemento. He studies más on Monday. Uh-huh. ¿Qué más le puso aparte de Monday? Solamente. Ah, on Monday, ok, very good. Ah, sí, que yeah. Otra, sí, uh-huh. Otra persona en la que había hecho Monday afternoon, ya me acordé. Yeah, on Monday. Ajá, Carla. Solo una pregunta. Todas tendrían que llevar das. Todas van a ser en tercera persona. En tercera persona. Yes. Okay. So, todas van a llevar das. Yeah. Okay. Very good. Me revisar otra. ¿Cuántas tendrían en total? Seis. Seis. Yeah, six. Okay. Six and six. Don't worry. Okay. Very good. Let's see. I'm going to check another group. Hello, Amilcar. Hello, Natalie. Hi, teacher.
¿cómo vamos? Hoy sí me ha costado. ¿Por qué? That's easy. Easy peasy. Bueno, yo las he hecho cortas, teacher, ¿no? A ver. Ay, no. Cuéntame alguna. Es que, when does she birthday? Esa es una. When does she birthday? A ver, déjeme adivinar. Supongo que quiso poner cuándo es su cumpleaños. Ajá, sí. En este caso, recordemos que cuando utilizamos esa palabra birthday, nos referimos al verbo to be también. Entonces ahí ya no iría con does, Natalie. Ahí necesitamos un verbo en sí. Un verbo es el que necesitamos. Ah, pues no, mejor la cambie. Vaya, le voy a dar otra, teacher. Okay. Why does he cry? Why does he cry? Okay, very good. Porque llora. ¿Por qué llora? How does she dress to work? Okay, very good. How does he cooking? Tiene dos preguntas con how. Ah, no, espérame, sirve. Ah, pues no es who. Who does he cooking? En este caso, quitémosle cooking, el ing, y solo dejémosle cook. Ah, ok. Ah, pues quiero ver otra. What does she dance? What does she dance? Okay, what does she dance? Okay, very good. Where does he exercise? Okay, very good. Solo esas he hecho. Okay, perfecto. Let's practice those questions then. Entonces practiquémoslas, ok, con Amilcar. Okay. Yo tengo una pregunta. Yo no sé, yo tengo dudas con la mía que dice, why does she need money? ¿Está bien esa pregunta? Why does she need money? Sí. Yes. ¿Por qué necesita dinero? Yeah. Okay. Okay, very good. Let's practice then. Voy a regresar a otro grupo. Okay. Teacher, estamos perdidas. What happened? Porque todos ahora dicen que se sienten perdidos. ¿Qué sucede? Me dijeron, pero sí, pero yo tengo una excusa porque yo no estuve ayer toda la clase. Pero me dijeron, teacher, todo está perfectamente perfecto. Yes. Vaya, pero le podemos preguntar ahorita antes de hacer el oso de la vida. Ok, you can ask. Vaya, por ejemplo, puse why does he study English? Why does he study English? Ok, very good. Sí. Vaya, he studies porque es en tercera persona. Very good. He studied English because he liked this, pero no sé si así sería. Because he likes. He liked this. O porque a él le gusta. Ah, he likes it. He likes it. Because he likes it. It. Like this. Okay. It. Así. Likes it. Te lo mandé al chat. Ah, okay. Like, sí. Yeah, sí, sería siempre en third person, pero... Exactly. Next one. Ay, Dios mío, que Dios nos ampare el teacher. Bueno, yo ya hice lo mío y vamos a defendernos con su lema. Hacer a mega 8.
Ajá, pues, Nubia, ¿qué pasó, Nubia? Encienda el micrófono, Nubia, y defiéndase. Deme una razón por la cual no debería de ponerle un cero en la práctica. No, es que mire, los ejercicios que vimos, los vimos en segunda y en plural. Ajá. Entonces, cuando, por ejemplo, la para usar who, si se está refiriendo, o sea. En who, teacher, en who se puede, who does she work it with? Yes. Ok. La respuesta se puede, she work with her grandmother? Yes. Okay. En este pues no ando tan perdida. No ando tan perdida como las cabritas. Yo, por ejemplo, formulé con who does he watch, pero no sé si está bien. Who does he watch? Ajá, ¿qué más? No, solamente. No, pero es que aquí ahí le falta un complemento, ¿no? Un complemento. Por ejemplo, ¿qué ve? Ajá. Puede decir movies, television, series, soap operas, que es novela en inglés, documentals, videos on YouTube, y al final se le coloca with. Ah, ok. Uh-huh. You see, le falta un complemento entonces ahí. Entonces sería who does he watch ¿cómo se dice películas de guerra? War movies. Se la voy a anotar. Se dice war movies. Like this, así. Ah, war. Oh. Y me dijo que al final se le pone with. Yes, para decir con quién. ¿Con quién? Ah, y tanto es así, entonces, esa formulación de pregunta al final con with, tanto en primera como en tercera o plural. Yes, lo único que cambia ahí es el subject y el verbo auxiliar. Ah, ok. Entonces quedaría who watch war movies with. Okay, very good. Así queda. Ah, okay. Y en la de vender pudiera ser when does she sell her cell phone? Yes. Okay. Very good. Entonces estamos más o menos. Ya ve que ya no, ya ve que se ve, que ahora sí ya lo sienten más fácil, más sencillo. No, no crean, lo que pasa es que como que se va modificando. Y uno okay. Tiene así como que debe de tener bien claro cómo es que va a estructurar la palabra. Más bien la oración o la pregunta. Ajá, ajá. Sí, teacher. Es que como ya usted es teacher, te piensa que todo ya podemos todo a revés y derecho y ya la sabemos y si no la sabemos la inventamos. No. No, teacher, no es así, no es así. No. Tengo una consulta. ¿Hola? Primero Stephanie y después usted, Nubia. Ajá, dígame, Stephanie. ¿Puedo poner who does he send mails? Who does he send mails? Ahí puede poner with o puede poner to. With, ¿con quién los pone? To, ¿a quién va dirigido? Who. Yeah. Ah, no, perdón. No es who, es how. How. El teacher se ríe de... Ay, no, Dios mío, ando perdido. Teacher, ¿usted en cuánto tiempo aprendió el idioma? Así sería, ¿verdad? Yes. ¿En cuánto tiempo aprendí? Ajá. Lo básico, 6 meses. Pero usted estudió licenciatura en idioma. Yes. ¿Y en 6 meses? Sí, en 6 meses. Es que estaba en una institución privada y estaba en la universidad. Ah.
Yes. Excelente jugada. Esa maravillosa vaina. Jugada. Usted, mire, usted denos los tips que le sirvieron a usted de base para aprender más rápido. Bueno, para aprender vocabulario, vaya, vocabulario relacionado a la casa, yo lo que hacía era rotular mi cuarto con pequeñas apuntes. Por ejemplo, ¿cómo se dice pared? Wall. ¿Cómo se dice closet? Closet. ¿Cómo se dice mesa? Table. ¿Cómo se dice espejo? Mirror. Así en pequeñas, en el espejo colocaba el pequeño rotulito, mirror. Y así toda vez que entraba a mi cuarto yo veía cada palabrita en inglés y así se iban quedando las palabras y pues las iba poniendo en práctica. Porque la idea es memorizar y con la misma también practicar. Porque si uno solo memoriza y no practica, uno puede entender lo que le estén diciendo, pero ya cuando usted quiere hablar se traba todo. Ajá, y lo que me pasa a mí que yo entiendo así un poquito. Pero ya a la hora de formular o digo yo, ¿qué voy a decir? ¿No le ha pasado que le hacen una pregunta y usted la entiende, pero no puede decir nada y se viene a dar cuenta que la respuesta era bien sencilla y usted conocía esa respuesta? ¿Cómo hacerla? Pero no podía en el momento formularla. No decir. Exacto. Ajá. A eso se le llama falta de práctica. Ah, ok. Eso es lo que causa esas deficiencias, la falta de práctica. Yes. Ah, bueno, entonces voy a tener que empezar a practicar. Exacto. Vas a tener que empezar a practicar más. Mire, y qué de cierto dicen de que también escuchar música en inglés. Ayuda mucho. Ayuda mucho a entrenar. La habilidad de listening. Y al igual que movies, series en inglés, películas en inglés, es bastante bueno también. Ayuda mucho. Ah, ok. Yes. Ayuda bastante. Obviamente, ¿verdad? Uno no entiende el 100% de las cosas o al principio le parecerá que no entiendo nada. Pero poco a poco uno va comenzando a comprender cosas. Okay. Y así es como uno va tomando ya el sentido de las cosas. Es como cuando usted viaja a Estados Unidos y no sabe inglés y va a aprender allá. Así le toca. Así le toca. Mire, ¿sabe que sí? ¿Sabe lo que yo sí había visto? Era de poner el video de una canción en inglés, pero que abajo tenga the lyrics, con la lírica. Sí, sí. Entonces, aunque uno no logre entender o captar qué es lo que quiere decir, lo va leyendo, entonces va asociando cómo se escribe la palabra, cómo se pronuncia. Exactamente. Eso es bastante útil también. Muy, muy, muy útil para ustedes. Voy a seguir oyendo. Pues. Poco a poco. Y pues, como les digo, si necesitan practicar o algo por el estilo, igual. Yo ahí puedo estar en el grupo o a modo personal ahí. Practicar ya sea preguntas o cosas por el estilo o algo en pronunciación, yo les puedo ayudar siempre. Acuérdense que aquí estamos para ayudarnos. Gracias. Y obviamente me interesa que ustedes pues vayamos aprendiendo más cada día. Ese es el objetivo. Gracias. Thank you, teacher. Ok, ya sabe. Bien, creo que sí, ya vamos a volver a la sala principal porque ya faltan 5 minutos. Okay. Creo que esta práctica ya la vamos a dejar para mañana, creo, lo demás. Bien, vámonos a la sala principal. Okay, everybody's here. Teacher me dejó hablando sola. ¿Qué pasó? ¿Por qué la dejé hablando sola a usted? Estábamos practicando. Estaba practicando y de repente ya no escuché nada. No, a mí me pasó eso. Yo creí que iba a tener tiempo de terminar de escucharle la pregunta. Ya. Sí, hoy no se puede solo. No puso así como el numerito ya, que va contando para sacarme. Mentira, teacher. Estaban chambreando. Por eso me apuraban.
¿verdad que por eso ha de haber sido? No, no. Preguntando, ¿cómo estuvo la novela? Ah. Hay un diosito que todo lo bendice. Preguntando, hey, ¿cómo te vas para el trabajo? Yo en carro y la otra. No, yo en la ruta. No, no, no. No, that was enough because it's basically time. Me alegra de que hemos estado practicando un poco el uso de las terceras personas. Y mañana vamos a terminar esta práctica, ¿ok? Ahora lo hicieron entre ustedes, mañana lo vamos a hacer, nomás tengamos, nomás comencemos la videoconferencia, vamos a terminar esta práctica, ¿ok? Aquí, ya en la sala principal, con las preguntas y respuestas. Obviamente, probablemente no lo hagamos con las parejas con las que estuvimos trabajando, pero lo vamos a hacer como ayer, ¿ok? That would be, porque básicamente ya faltan 3 minutos para completar el tiempo y it's impossible to do it in 5 minutes or 10 minutes. Sí, porque yo por cada pregunta hice 3. ¿Really? Mentira, usted. Interesting. Y se las puse difícil. Las voy a poner difícil. Nah, mentira. Qué mala, Stephanie. Solo por eso, hoy tenemos más tiempo para formular bien las preguntas. Ah. Preguntas como, ya veo a Stephanie diciendo, hey, how does Jonathan build a motorcycle? ¿Cómo Jonathan construye una moto? Y que le den los pasos. Sí. Nada, that's too difficult. A Adeline le voy a preguntar la novela. Ah, okay. Con gusto. Es la película ahorita. De ahora, la película okay. De ahora. Okay. Sí, cabal. Okay. Bien, voy a pasar asistencia. Let me see. Amílcar Gustavo. Presente. All right. Ana Claribel is not here. Ana María. Present. Okay. Carlos Ernesto is not here. Stephanie Janet. Present. Ah, okay. Good. Fátima Alejandra. Hey, Fátima no volvió, ¿cierto? Bueno, I think she had problems with the internet. Jonathan Alexander. Present. Okay, good. José Ernesto. Present. Ah, okay, very good. Carla Benazir. Present. Okay, Natalie Vanessa. Presente. Okay, perfect. Nubia Zulema. Present. Okay. Romeo Alexis. Present. Excellent. Rosa del Carmen. Present. Okay. Roxana Yesenia. Hey, present. Okay. Very good. Stephanie Adeline. Present. Okay. Stephanie Lisette. Present. Okay. Very good. Teresa is not here. Vidal Antonio. No here. William Alberto. Present. Ah, okay. Very good. And Joanny Noemi. Where is Joanny? Hey, Joanny no volvió tampoco. Y creo que tenían problemas con el internet. Good. Listen up. Entonces, mañana vamos a terminar en la sala principal con lo de la práctica que hemos tenido ahora en parejas. Igual mañana lo vamos a hacer, solo que con parejas diferentes. Probably because not everybody is going to be connected, porque probablemente no todos estén conectados los que estamos para esa hora. Entonces, así vamos a hacer. And nomás me resta recordarles, please, vayamos al día con lo de las tareas, con la homework en la plataforma para que no se nos acumule todo para el fin de semana o el lunes. ¿Qué más? Let's see. Ah, otro dato que les quería decir antes de que nos fuéramos es de que a la empresa ya les envió correos a recursos humanos, okay, solicitando su información, su papeleo, okay. Es de que ustedes se mantengan preguntando ahí en recursos humanos si han enviado esa información, porque entre más rápido envíen esa información,
más rápido va a iniciar de nuevo el módulo número 2, ¿ok? Entonces, como fecha límite, ya como última fecha, se va a tener el 7 de junio, si no me equivoco, es la fecha que les han dado en el correo, porque creo que también les adjuntaron el correo a ustedes. Ah, otra cosa, creo que también ahí, sí, entonces, como les mencionaba, es de que se mantengan preguntando ahí, ¿ok? You keep practicing. Y usted no va a dar el siguiente módulo. Probablemente no. Okay. It would be another teacher. No. Y van a tener otro estilo de pronunciación y van a demostrar que yo les he enseñado. ¿Por qué, teacher? Ah. Yeah, because it's like that. Es que de esa manera también es bastante bueno porque no nos acostumbramos a un estilo de pronunciación o a solo un estilo de aprendizaje, sino que otro teacher trae su estilo, su modo de pronunciar y todo, y así vamos tomando eso y vamos juntándolo para nuestro conocimiento, ¿ok? Pero no se preocupen, que nos vamos a volver a ver en otro módulo más adelante, ¿ok? Y ya no hablando español, inglés, ¿ok? Ah, Stephanie. Y para saber cómo vamos en nota. It is okay. No, listen. En cuanto a las notas son lo de la plataforma. Ok. No sé si recuerdan que les había mencionado que en la parte de progreso, en la opción progreso en su plataforma, ahí ustedes pueden ver el progreso de cómo van ustedes. De ahí nosotros tomamos sus notas y las enviamos. Ok, si usted lleva 10, 100% en todo, va perfecto, no se preocupe, siga así, que vamos bien. Otra cosa que importa bastante es la asistencia, entre menos falte, mejor, ok. ¿Por qué? Porque como mínimo necesitamos el 80% de la asistencia para poder aprobar, para poder avanzar al módulo 2. Que significa que si tenemos menos del 80%, probablemente ya no podamos seguir con el módulo 2. Entonces, por eso. Teacher, y entonces, y en mi caso de que en la primera semana no asistí, porque no me habían enviado, o bueno, no me había caído el correo para el link e ingresar, hasta que me reincorporé, fue porque... no me acuerdo el nombre que me escribió al WhatsApp y me dijo por qué, vea, no había estado asistiendo y ya le expliqué yo y fue que me mandó los links y todo. Y en este caso, entonces no voy a pasar. Y me hace con, ya le digo. Percentage. Stephanie Jen Lisette. Give me a second. Mire, es de que nos mantengamos constantes en las clases. Y si no me falta, de ahora en adelante sí lo va a hacer, lo va a lograr. I'm pretty sure that you will get it. Sí, porque ya no he faltado. Ok, sí. Entonces, otra cosa que les quiero decir es que se conecten con el correo que ustedes han proveído a la institución. ¿Por qué? Porque a veces sucede de que a veces solemos entrar con otro correo o con otra fuente a las clases, a las videoconferencias. Y lo que sucede es que el contador, cuando, digamos, el contador que hay en Zoom no reconoce su usuario. Entonces, ahí... básicamente a usted le aparece como en cero los minutos en Zoom. Entonces, eso ahí ya decrece. Entonces, usted puede decir, hey, pero yo estaba conectado en clases. Yo estuve conectado en las clases. ¿Por qué tengo inasistencias? ¿O por qué no tengo minutos? Entonces, a veces sucede por eso, ¿ok? Entonces, otro aspecto que quiero que tengamos en cuenta, ¿ok? Bien, entonces... ¿alguna otra pregunta adicional? No. Ok, give me a second. Permítanme un momento. Yesterday I was doing a thing with Nubia. Romeo, are you there, Romeo? Sí, acá estoy. Perfecto, Romeo. Ahora se me va a quedar 10 minutos extra conmigo, ¿ok? No se me vaya a ir.
Ok, bien, para los demás, si no tenemos ninguna otra pregunta, nos vemos mañana, ok, en otra videoconferencia. Have a wonderful night, people, ok? See you tomorrow. Good night. Bye, bye. Good night. Ok, good night. Ok, Romeo, good. Son las 10:06, Romeo. Vamos a tener 10 minutos, los cuales nos van a servir, Romeo, para aclarar cualquier duda que nosotros podamos tener con relación a las clases. Esos 10 minutos son básicamente para aclarar cualquier duda que podamos tener, ya sea en cuanto a pronunciación, estructura, ok, whatever you want to ask about. Entonces, soy todo oído, Romeo. Si tiene alguna pregunta con relación a las clases. Va, no me lo pienso, permítame. Por la unidad 3, vamos, ¿verdad? Yes, unit number 3. Yeah. Que todo. Para formular las últimas preguntas y oraciones a veces. Lo que más últimamente me ha estado, que me cuesta redactar, digamos, por decirlo así. ¿Se refiere a las preguntas en tercera persona? No, independientemente de las personas que sea, digamos. Ya sea en primera o en segunda persona, la estructura. Ajá. Entonces, ya, comprendo. Algunas veces, más que todo, por ejemplo, el do y el does. El does siempre se ocupa para, en este caso sería she, he, y no sé si, qué otro abarcaría. It. It. Uh-huh. Vaya. Entonces, más que todo, algunas veces para poner el, ¿qué más sería? La estructura. Sí, más que todo la estructura y lo, cuando la vez pasada que usted ponía, le agregaba ES. Cuando terminaba en consonante, que si era letra o sí o ch, entonces tenía un poquito de duda. Ajá. Sí, básicamente esas estructuras así, Romeo. Va, por ejemplo, vamos a comenzar con las preguntas acá. Vaya, esa es la estructura para formar una pregunta en primera persona, en segunda persona o en plurales, ¿ok? Uh-huh. Esa es básicamente la estructura que tenemos. Mire, tenemos la WH word, que esa es ya sea what, time, where, when, which, why, who, ¿ok? Cualquiera de esas representa la WH word. Luego uh-huh. tenemos el auxiliar do, que ese siempre lo vamos a utilizar. Ok. Cuando me dice siempre, siempre a ley, o se puede modificar con. Se puede modificar nada más en tercera persona, pero si estamos hablando en segunda persona o plurales, no se puede modificar. Ya es una regla establecida. Uh-huh. Y así tiene que ser. Ok. Ok. Luego el subject. El sujeto. En este caso, el sujeto, si vamos a utilizar do, el sujeto puede ser you, puede ser we, puede ser they, o puede ser dos nombres de persona, dos nombres propios de persona. Por ejemplo, Juan Carlos en Romeo. Juan Carlos y Romeo, ahí hacen un plural. Entonces ahí utilizamos el subject. Luego el verbo principal. El verbo principal va a depender de la acción o del tipo de pregunta que nosotros vamos a hacer. Así va a ser el verbo que vamos a usar. ¿Ok? Ok. Y luego el complemento que hace más específica la pregunta. Ejemplo. Tenemos este ejemplo, mire.
What time do they eat dinner? ¿A qué horas ellos comen su cena o la cena? ¿Sí? ¿A qué horas? Ah, dinner es cenar, ¿verdad? Exacto, cena. Okay. All right. Luego tenemos, they eat dinner at 7 p.m. Ellos comen la cena a las 7 p.m. Y de ahí, simplemente respondemos ahí a la pregunta, ¿ok? ¿Que a qué horas? Okay. Entonces, básicamente ahí proveemos una hora, ¿ok? Una hora en específico que esta acción sucede. ¿Ok? Good. Esta es en... Ok, esta es una pregunta en plural, recordemos, utilizando they, ellos. Ok. Luego tenemos acá otros ejemplos, mire. What do you sell? ¿Sí ve? La misma estructura. What do you sell? ¿Qué vendes? I sell computers. Vendo computadoras. ¿Sí? Es una pregunta en primera persona. What time do you finish working? ¿A qué horas terminas de trabajar? I finish working at 4 p.m. Termino de trabajar a las 4 p.m. You see? Uh-huh. Ahí estaba viendo que le había puesto en la pregunta de ¿qué tiempo es de trabajar? Creo que. Ajá. De finales de trabajar, la parte de ING. Ah, eso de ING va porque tenemos dos verbos juntos aquí. Tenemos finish, que es un verbo, y después work, que es otro verbo. Entonces, uno de los dos verbos tiene que ser modificado. Y por eso el segundo verbo, que es working, se va con ING. Pero eso no significa que sea en forma continua en la pregunta, sino que simplemente tiene que ir modificado con un gerundio, así se le llama. Okay. Ah, okay. Hay ciertos verbos que más adelante se van a ver cuáles son los verbos que se pueden modificar así. Ok. Pero este tipo de preguntas no todo el tiempo pueden hacerse. Ok. Esto es dependiendo de la situación la que nosotros queramos preguntar. Bamba. Yes. Bien. Where do they meet? ¿Dónde se reúnen ellos? Ah, they meet in the office. You see? Ellos se reúnen en la oficina. Es plural, ¿ok? Ahora bien, ¿podría leerme una de las preguntas que usted hizo con terceras personas? Porque estos son plurales. Ahora bien, pero ahora bien, esa es la estructura para una tercera persona. Léame las preguntas que usted hizo. Vamos a ver. Vaya, le puse, what do you like to do on Sunday afternoon? What do you like to do on Sunday afternoon? Uh-huh. Ah, muy bien. What do you like to do on Sunday afternoon? ¿Qué te gusta hacer los domingos por las tardes? Uh-huh. Ajá, vaya, la segunda me quedó algo, bueno, algo compacta, digamos. Ajá. Where do you play soccer? Why o what? Where? Ah, when do you? No. Where? W-E-R-E. Ah, where. Okay. Where? Ajá, where. Do you play soccer? Ah, okay. Good. Y en tercera persona, ¿cómo sería esa pregunta, Romeo? Where do does she? Uh-huh. Ah, muy bien. You see, where does she play soccer? Bien, entonces en la respuesta, bien podría ser, mire, she plays, y ahí el verbo lleva la S. El verbo play ya lleva la S. Ah, al final, ajá, sí. Ajá. Vaya, en este caso es solo con I. Eso termina con la Y, en otro caso, digamos que terminar en otra vocal. No, en este caso, vaya, termina en Y, pero antes de la Y va una vocal. Va una vocal. Por ejemplo, lleva la vocal A, plays.
¿Ok? Entonces, cuando eso sucede, lo que hacemos es que simplemente le colocamos una S al verbo. ¿Y cuando es pledging? Ah, por ejemplo, cuando se modifica y se elimina la Y, cuando se elimina la Y es en verbos como, por ejemplo, el verbo study. El verbo study, se lo acabo de mandar al chat, el verbo study termina en Y, ¿verdad? Igual a play. Ajá. Pero si ve antes de la Y, ¿qué va? Va la D. Va la D, entonces es una consonante. Entonces, ¿qué sucede cuando va así? Entonces aquí es donde cambia. Eliminamos la Y y colocamos IES. Así como se lo acabo de mandar al chat. Esa es una de las formas que nos dice la regla. ¿Okay? Ajá, ok. Vaya, ahora bien, está la otra regla que nos dice que todo verbo que termine en doble S, SH, CH, X, O, todo verbo que tiene estas terminaciones que le acabo de mandar al chat, se les agrega al final del verbo en tercera persona, se les agrega ES. ¿Ok? ES. Por ejemplo, el verbo watch, tenemos el verbo wish, tenemos el verbo miss, tenemos el verbo fix, tenemos el verbo do. ¿Sí ve? Ahí tienen esas terminaciones. Ajá, se está viendo la, más que todo en la forma en cómo tendríamos que modificar. Exactamente, entonces ahí se les agrega ES. A watch, watches. Para wish, wishes. Para miss, sería misses. Para fix, sería fixes. Para do, sería does. ¿Sí ves? Ahí están modificados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esas reglas, Romeo? Tenemos que aprendernos esas reglas para poder hacer ese tipo de oraciones de mejor manera. Okay. Ajá, como que eso es lo que me está pasando ahí. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con los demás verbos en las otras terminaciones? Simplemente se les agrega S. Solamente se les agrega S y ya. Va. Yes. ¿Alguna otra pregunta? Pero más que todo lo otro era cuando estuvimos haciendo las conversaciones. Ajá. Para entablar una conversación. Vale, permítame. Muy bien. En sí, Romeo, ¿cuál es su duda ahí? En la forma, cuando me preguntan de qué manera, bueno, dependiendo de la pregunta, me imagino también, para contestar. Sí, ahí dependiendo de la pregunta y dependiendo del tipo de conversación que tengamos. Porque las que hemos tenido, como han sido en base al manual, han sido un tanto correcto. Ajá. Entonces ahí básicamente lo que hay que hacer es básicamente aprendernos el tipo de pregunta, o por lo menos la estructura o el verbo que indica la acción principal. Y así dependiendo de la acción principal que indica el verbo, así va a ser el modo de respuesta que va a tener en la conversación. Y así puede salir un tanto más fluida. Ajá. Ajá, claro. Déjenme ver, creo que se lo
otro creo que sería más que todo la pronunciación, lo que me está acusando. ¿Tiene algunas palabras en especial en cuanto a pronunciación? Más que uno que... se lo había notado, pero no sé qué lo hice. Vaya, acá tenía una. Cuando decía insurance, agente de no sé qué, creo que. Insurance. Así. Agente de insurance. Se la acabo de mandar al chat. Sí. Insurance. 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 ¿Hay one? Ajá. Insurance. That's the correct pronunciation. Insurance. Insurance. Ajá. Insurance. Que básicamente, ¿sabes qué significa insurance? Insurance. Insurance, así, así, así. La muy palabra insurance significa seguro. Que eso es lo que a veces... como con, al combinarlo con otra palabra, cambia. Ajá, ¿no? Sí, a veces suele cambiar. Ajá. Ajá, por ejemplo, si decimos life insurance, seguro de vida. Health insurance, seguro médico, seguro de salud. Ah, sí. ¿Sí? Pero health solo health es ayuda. Ajá. Ajá, sí, pues sí. Bueno. No, no me va a tocar repasar más seguido. Yes. O si gusta, si tiene algunas otras palabras, lo que puede hacer es me las manda al grupo o al chat privado en WhatsApp y yo le puedo mandar la pronunciación. Eso es lo que podemos también hacer. Ajá. Va. Sí, pues, ajá. Sí, porque a veces, estamos buscando y buscando y nunca encontramos y a veces, esta es la... Y ya cuando estamos solos, esta es la palabra que quería... que quería enviarle o quería preguntarle al teacher. Entonces, así, al acordarse usted de cualquier palabra, lo que puede hacer es mandármela. Solo escríbala y me la manda en un mensaje y yo le mando la pronunciación. ¿Y qué significa? Perfecto, entonces. Ajá, sí, es lo que para estar ahí, cualquier duda, entonces la escribo. Okay. Vaya, perfecto, entonces, así vamos a hacer, Romeo, ¿ok? Entonces nos vemos mañana, bye. Romeo, ¿ok? Bueno. See you tomorrow. Bye bye. Buenas noches. Nice.